Con el tiempo en contra y con la calculadora en la mano se encuentran los representantes de los partidos políticos de oposición. Y es que hasta el momento nada está definido, ya que no quiere nadie ceder su candidatura. Todos quieren ser el candidato presidencial de la gran alianza de oposición. Hasta el momento dos sectores son los de la disputa, Yanni Rosenthal y Xiomara Castro de Celaya. Le pusieron un alto a los acuerdos ya que al parecer se analiza sumarse al otro sector de la alianza. Pero en Libertad y Refundación Libre tienen una sola petición y es que Xiomara Castro sea la candidata. El apoyo popular consignado en las urnas, no lo que alguien pueda recibir, no lo que digan las encuestas, sino lo que dicen las urnas, y esa es que Xiomara Castro es la candidata de oposición con más votos por tercera elección consecutiva, porque eso es algo que hay que decir, Alex. Si no existe una alianza, va a ser un poco difícil, pero sí lo podemos lograr como partido, y eso debe de tenerlo muy presente. El pueblo hondureño y lo debe de tener muy presente la base de Libre. Por su parte, Yanni Rosenthal asegura que es él quien debe de encabezar la alianza de oposición, pero que deben de tener claro que el único objetivo es quitar del poder a los nacionalistas. Nosotros la alianza es para lograr construir un gobierno que ponga al ciudadano hondureño en el centro del interés del gobierno, porque a este gobierno le vale chancleta a los hondureños y nosotros no queremos tener un gobierno así. Como el agua y el aceite, se vieron el sector donde se encuentra Luis Zelaya, Salvador Narrala, Nelson Ávila, entre otros. Pero al parecer las pláticas han surgido y en las próximas horas se podría dar la primera reunión en conjunta de ambos grupos. Con una visión de país, estamos conscientes que lo que el país necesita es un cambio trascendental. Hombres y mujeres capaces de diferentes partidos políticos que formen esta gran coalición. En la que nuestro único objetivo es Honduras. Partido Salvador de Honduras, al Partido Libertad y Refundación con su candidata Xiomara Castro para que se una a este esfuerzo también. Ya el Partido Innovación y Unidad ha dicho que sí, el partido también FAPER también está en esta iniciativa y vamos a invitar a otras expresiones que de verdad quieren una alianza política en este país decente, de gente que quiere rescatar la patria de la corrupción y el crimen organizado que hoy lo tiene controlado. En el denominado grupo de los honestos no quieren ver ni a Xiomara ni a Yanni Rosenthal, pese a que ya hay acercamientos con el candidato del Partido Liberal de Honduras. Que deje que la masa liberal y la masa del Partido Libre elijan a otro candidato de ellos para poder ver si se puede hacer una alianza, porque de lo contrario lo que va a pasar es que la alianza va a ser con el pueblo y ellos pueden participar como liberales y eso haciendo una alianza, pero es una alianza que, como bien dijo el señor Raúl Pineda Alvarado, nació muerta. El tiempo se les termina a la alianza. ¿Quiénes deben de inscribirlas antes del 27 de mayo? Que estas deben inscribirse antes del 27 de mayo, que es el día que se hace la convocatoria de las elecciones generales. Se espera que en las próximas horas una nueva convocatoria para que definan quién será el candidato de la alianza. De lo contrario, mientras ellos se definen, el Partido Nacional seguirá gobernando la nación. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Farid Barahona, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital.